En el contexto mundial de los destinos turísticos, Chile está entre los top 10 de aventura, siendo el número uno de América Latina, y en ese marco nuestra región ofrece varios parajes y actividades que llaman la atención de quienes buscan deportes y turismo aventura. Para incentivar este tipo de actividades es que se realizan nodos y encuentros sobre esta materia. Ha sido un camino muy difícil, lleno de desafíos, pero ahora me siento contento después de haber superado, estar endeudado, aprender de los cambios de temporada. Hay un cierto nicho de alto nivel de aventura, que sí, Chile es capital de América Latina en esa área, pero las personas que son más recreacionalmente andando en turismo de aventura, falta por hacer. Transferir algunas capacidades en materia de gestión de negocio, en materia de seguridad y en materia de redes comerciales a los operadores turísticos en aventura. Esto está hecho para que las personas que estén registradas en el Senatur puedan participar con nosotros dentro del itinerario de taller y actividades que tenemos. Fundamentalmente tenemos un curso sobre ecoeficiencia también, en el tema de sustentabilidad, y tenemos un curso que lo va a ejecutar la Outdoorschule Süd, que es una escuela alemana de turismo activo, que va a venir con nosotros a trabajar con ellos en materia de gestión de riesgo. Algunos aspectos que al parecer no han sido resueltos aún son la falta de promoción y lo nuevo de este tipo de turismo en la región. Viene mucha gente que viene de Alemania, vienen americanos, viene gente también que pasan de Perú, vienen a practicar sambor acá porque las condiciones se prestan acá para poder realizarlo. Las condiciones naturales, pero las condiciones legales, las condiciones económicas, ¿estamos preparados? ¿Logramos atraer? Con respecto al tema de lo que es lo legal, el tema de los permisos, nosotros tenemos un ícono acá que es el Cerro Dragón, en el cual aún está ahí en trámite ese tema de poder otorgar los permisos. El país tiene todas las condiciones para el turismo de aventura, pero aún los tour operadores tenemos que ponernos a tono con eso. Tenemos un desbalance y en Iquique yo creo que se nota aún más. Tenemos grandes condiciones naturales para el desarrollo del turismo de aventura, pero los tour operadores nos tenemos que poner a tono con eso. La fiscalización de las empresas que se dedican al turismo aventura es otro aspecto que hasta el momento no parece estar en una etapa controlada. Ya tenemos un registro actualizado de casi 400 prestadores de distintas actividades turísticas, que van, no sé, desde restaurantes, pubs, alojamientos turísticos, tour operadores, agencias de viaje, y el fuerte es el turismo aventura, donde concentramos 35 prestadores registrados. ¿Ya? La actividad de turismo aventura, en las clases tenemos desde el sandboard, parapente, el surf, tenemos lo que es trekking, senderismo, buceo, como los ejemplos que hay acá hoy día, y también tenemos harto de lo que tiene que ver con el parapentismo, que es una de las actividades más fuertes en la región. Respecto al registro formal que tenemos nosotros hoy día, manejamos 6 a 7 escuelas registradas con nosotros. Tenemos un protocolo, ¿no es cierto?, para poder detectar todas estas actividades que no están registradas. Respecto a lo que es el turismo aventura, tenemos la prioridad de salir a la calle a buscarla. Cualquier persona puede informarnos a nosotros en Senatur, como también los propios funcionarios. Otra arista a tomar en cuenta es que este tipo de turismo no genera la misma necesidad de alquiler del turismo común. En Iquique lo que es turismo aventura cada día se va aumentando un poquito más, aunque yo creo que nos falta tanto también aporte por, digamos, del gobierno también, pero tenemos todas las posibilidades para hacer un buen turismo en aventura acá en Iquique y en la región de Tarapacá. Pero como corredora de propiedades, al arrendar departamentos para hacer ecoturismo, no es así. Baja mucho esto, va más a hostales más que nada, no así como arriendos de departamentos, hoteles, son más por hosteles. El turismo aventura en nuestra región se erige como un buen polo de desarrollo del sector, pero aún falta bastante para que forme parte del grueso de los ingresos.